frente a la casa y el tigre se había ido. Le mató la cría, pero la yegua se le aventó al tigre o león, no sé qué. Pero le dio una bajada a la yegua por ese. Le brincó y le rayó. Llegó la yegua corriendo a la casa. Ándele. Sí, bien sangraba ya de sangre. Luego nos vinimos a buscarlo, pero mi papá ya tenía un rifle allí. A ver si. Pero no. Y ahí es cuando le empezó a usted a gustar la música. Nosotros nos dirigíamos por los papanes, las caleandras, y decíamos, ya son las 12, cuando el sol estaba aquí, con el mono de uno. Ya son las 12, y así nos dirigíamos. Luego, por los pájaros cantaba, y luego el gallo también. Ah, no, el gallo sí, el gallo sé que se amanece cantaba, bien temprano. Y también anuncia lo que va a pasar, lo que viene otro día. También. Pero va a haber cambio de tiempo. El gallo está cantando. Y ya esperábamos el norte o alguna niebla o algo. Y el pájaro vaquero también es igual. Ese empezaba a cantar. Tiene la cabeza blanca. Y empezaba a cantar y estaba anunciando. Hoy mañana va a ser niebla y va a estar. Y el vaquero está cantando. Y así. Las caleandras también muy temprano cantan y luego los papanes. El papán empieza a cantar. Y con eso nos dirigían ya, vamos levantando y ya es hora de levantarnos. Y luego el burro también. Sí. El burro hace, ya es hora de levantarnos porque, y tenía que levantar porque mi madrastra me ponía unas cubetas de nixtamal porque nosotros éramos 19 hermanos o 20. Dios mío. Sí, y puros hombres casi andábamos todos ahí. Y luego llegaba un señor, dijo, oiga, dice, ¿por qué no se busca una mujer? Ya, dice, pues todos, puros hombres solos, ahí dice, usted se llama una mujer, todos bastantes hombres, andamos casi en una parvada puros hombres. Había mucha víbora y a mí me mordió una víbora este dedo, una víbora, la vaca, y a mi señora hasta él le mordió el dedo de este. ¿Y qué tipo de víbora era? No la llevamos hasta allá, entonces ya había carretera ya allí, ya llevamos al monte, al curano, y él llegó muriéndose, y le inyectó el doctor y y la inyectó, pero dijo el doctor que le iba haciendo daño la ligada porque le amarraron el brazo. No le debieron de haber hecho el dolor. Veneno. Que pero yo me mordí una víbora y yo nomás mordí una víbora y mocho el pedazo. ¿Cómo? Con una navaja, mocharse el pedazo rápido para que la ponzoña no suba para arriba. Oh my God. Si me muerde de acá de la ¿rodilla? Del chamorro. Rápido me corto el pedazo. ¿Pero de usted o de la víbora? De mí, de yo, de mío. Ay, no. Cortarse. Para que la ponzoña no se vaya. Para no suba. Para que la ponzoña salga. Sí. Yo me mordí un víborón grande y así listo, me rebanó. ¿Y dónde fue eso? ¿Eh? ¿En el mante? Sí. Y me quemaron con así. Me ponían el tizón, quémeme allí. Y nomás me la mano no se me echó así. Y usted me estaba quemando. Y hombre, me estaban quemando. Y aquí tenía los agujeros donde me mordió la víbora. ¿Era una víbora de cascabel? Una víbora navaca. No se me enredó un coralillo en los. No, my God. Pero no me alcanzó a morir porque yo estaba bien ligando, se me enredó en la noche, pues iba caminando yo. Y nomás se me enredó un coralillo. Yo brinqué para arriba y se me zafó, no alcanzó a morir. Cabellito. Y luego una víbora alicante yo de la sierra. Las que vuelan, ¿no? Las que vuelan. Traía un costal de chile, había mucho chile en la sierra. Y usted ya cagó. Y cada uno de viborote así. Cuando acordé, le iba a pisar y que dejo caer el costado arriba, chilló.
Ay, cabrón. Tuvo una experiencia, ¿verdad? Y luego se me echó encima un jabalín. Y yo que le mocho la trompa de un machetazo. Oh. Sí, pues se me, cuando abrió el pico donde yo estaba, se vino de allá lejos corriendo. Y vine con el picote a morderme. Y abriendo el pico. Que dice, mejor yo que él. Y que le llevo el machetazo que le mocho toda la trompa. ¿Tanto así, bravo?